a la dama, a los dos caballeros. ¿De qué licenciatura es estudiante, señorita? Industrial. Jóvenes caballeros. Industrial, pero le contaba que la misma también tiene mecánica industrial. ¿Qué tiene que ver con el tema? Sí, sobre todo los sistemas eléctricos. Claro. ¿Y en su caso, compañero? Eléctrica. Eléctrica. Bien, efectivamente, el mecanismo tiene mucha relación con mecatrónica, los automatismos y los controles de máquinas, dispositivos, instrumentos. Pues es necesario que los analicemos y los sinteticemos. Voy a hacer una presentación lo más rápido posible de la parte del libro de texto de mecanismos, diapositiva solamente, para en una segunda parte mostrar mecanismos animados que nos permiten analizar a mayor profundidad el comportamiento cinemático de los mismos. Bien, la dirección gráfica fue por parte de Juan Manuel Galindo Medina, obviamente a quien se le dan los créditos correspondientes. El diseño gráfico colaboró desde aquí de la unidad hasta Osvaldo, todos ellos, Mario A. Ortiz González, y el material tanto de mecanismos como paquete didáctico de mecanismos fue dictaminado y aprobado para su publicación por el comité editorial de nuestra división, la División de Ciencias Básicas e Ingeniería. Debo comentar que mi colega no estuvo muy de acuerdo con este párrafo. Yo soy un convencido de que tenemos que agradecer a las instituciones en tanto que mantienen un ambiente de desarrollo, de avance, de preparación, de civilidad entre los que integramos la comunidad. Por esa razón, agradecemos el apoyo institucional de la universidad, de la unidad y en particular de nuestra división y de nuestro departamento. Se indican en pantalla. Tabla de contenidos. Fundamentos, análisis de posiciones, velocidades, aceleraciones, levas, engranes, introducción a mecanismos de circuito abierto que son muy importantes para mecatrónica. La mayoría de los libros abordan, y el libro de servidores no es la excepción, las posiciones, velocidades y aceleraciones de manera independiente, es decir, un capítulo para cada tema. En realidad se conviene manejarlos de manera conjunta, puesto que las posiciones, velocidades y aceleraciones son fasores, es decir, se tiene una diferencia angular definida entre los vectores de posición y los correspondientes vectores de velocidad, también entre los correspondientes vectores de posición con los vectores de aceleración normal y aceleración tangencial. Dada esta condición de fasores, es conveniente tratar el tema de posición, velocidad y aceleración de manera conjunta. El tema de levas y engranajes es muy interesante. Desafortunadamente es poco el material y la profundidad con la que se aborda en los diferentes libros. La justificación pudiera ser que un sistema leva-seguidor se puede considerar como un caso particular de un mecanismo de cuatro barras, revoluta, revoluta y otra revoluta y una cuarta vez revoluta, es decir, el mecanismo clásico que todo el mundo conoce, industriales, mecánicos, eléctricos, no tanto. Y la introducción de los mecanismos de circuito abierto es un tema muy interesante, puesto que nos permite hacer trabajos que normalmente no conviene que haga el trabajador. Estos robots empezaron a utilizar, sobre todo en trabajos de pintura, en donde los
trabajadores tenían problemas con el funcionamiento de los pulmones por razones obvias. Entonces empezó a sustituir al trabajador por robots, cámaras de pintura y otros trabajos de índole similar, es decir, insalubres y o peligrosos. Es interesante el que analicemos el enfoque lagrangiano y el enfoque euleriano. La bibliografía es bastante especializada y cuando se habla de un enfoque lagrangiano de manera coloquial se dice que vamos a analizar un fenómeno siguiendo al objeto de estudio. Es decir, el investigador se va a colocar junto con el objeto de estudio y se va a mover con él y nos va a dar un histórico de qué hace, cómo lo hace, dónde lo hace, por qué lo hace, etc. Coloquialmente hablando, en el caso del enfoque euleriano, lo que tenemos es un análisis de un espacio en particular. Y en ese espacio en particular definimos posiciones, se definen velocidades, aceleraciones, flujos en el campo hidráulico y cualquier otro parámetro. Es decir, en el caso euleriano estamos analizando lo que pasa en un local y en el caso lagrangiano estamos analizando lo que pasa en un objeto, esté donde esté dicho objeto. Aquí en la diapositiva se puede observar los salarios que reciben los empleados de una empresa. Aun cuando se puso que es el enfoque euleriano, estoy dando los créditos, en la parte de abajo a la derecha se indican esos créditos. Se marca como enfoque euleriano, pero se puede analizar esta diapositiva con ambos enfoques. ¿Por qué? Porque en una empresa tenemos varios empleados. Ustedes pueden observar el empleado color rojo. Cuando entró como becario ganaba 4 euros, pero después como ingeniero junior ganaba 8 euros. Posteriormente como ingeniero senior ganaba 14 euros. Si nosotros analizamos al personaje, estamos siguiendo al objeto de estudio y por lo tanto estamos aplicando un enfoque lagrangiano. Pero podríamos no interesarnos por el objeto de estudio, si no me interesa Juan Pérez López. Me interesa analizar qué pasa con la oficina. Y ustedes pueden observar en la diapositiva que, por ejemplo, para becario, dependiendo de la calificación que dicho becario haya obtenido en su examen de admisión, ganará 4 euros, 6 euros o bien 8 euros. Y obviamente una empresa que se digne de ser organizada los va a tener separados preferentemente, si es que eso es factible, de tal manera entonces que podemos pensar que un salario no corresponde al personaje sino que corresponde a la oficina y a todos aquellos que ocupan esa oficina. Este enfoque resulta importantísimo no solamente para mecanismos, también para mecánica de fluidos, para termodinámica y para el campo que ustedes quieran. Puede ser un campo acústico, térmico, político, social, cultural, el campo que ustedes quieran, es aplicable el concepto lagrangiano y el concepto euleriano. Ya está explicada la diapositiva. Afortunadamente los mecanismos son sistemas bastante sencillos que pueden estar constituidos por cualquiera de estos 6 pares cinemáticos. Y todavía más, la mayoría de los libros aseveran, y con justa razón, que estos 6 pares cinemáticos básicos, llámese par cinemático a la convergencia de 2 eslabones en una unión dada de los mismos. Estos 6 pares cinemáticos se pueden reducir a 2 y hay quienes dicen que se puede reducir a 1. ¿Por qué? Porque el par cinemático de Revoluta es el par cinemático más general, el par cinemático prismático, que es el segundo, para el segundo de izquierda a derecha, es un par cinemático de Revoluta, pero con radio de giro infinito. Luego entonces un par prismático es un caso particular de un par de Revoluta. En el caso del
sistema de tornillo, podemos decir lo mismo, porque tenemos un par de revoluta y un par prismático, es decir, tenemos rotación y tenemos traslación, solo que hay un pequeño detalle: la traslación y la rotación son movimientos dependientes. Por esa razón se dice que o uno es independiente y el otro dependiente, o viceversa. Los otros tres movimientos igual se pueden reducir. Igual que en cualquier campo térmico, acústico, mecánico, etc., es importante que nos acostumbremos a analizar los aspectos importantes desde el punto de vista del estudio que pretendemos realizar. Si yo voy a hacer un estudio político, no me va a interesar aspectos técnicos, tampoco aspectos hidráulicos, mucho menos aspectos térmicos. Esto es obvio. Sin embargo, en cualquier campo, también en los mecanismos, es difícil que la persona que analiza pueda hacer la abstracción correspondiente para dejar de ver todo aquello que no se relaciona con la cinemática y ver solamente aquello que se relaciona con la cinemática. No tenemos por qué preocuparnos de si el eslabón es de espesor mayor o es de espesor menor, si el espesor no tiene que ver con el comportamiento cinemático. Pero no es fácil, porque nos hemos acostumbrado a una visión holística, panorámica, y no es sencillo que nos concentremos en lo importante. Por esa razón nacieron los diagramas cinemáticos, que es el que aparece a la derecha en su diapositiva. Y bueno, los mecanismos de levas y de engranes se pueden considerar como mecanismos eslabonados. Por ejemplo, en pantalla podemos ver el mecanismo de leva y seguidor, una leva de placa y un seguidor de cara a la plana. Puede ser sustituido por el mecanismo del lado derecho. Como ustedes pueden ver, en el mecanismo del lado derecho se agregó un eslabón adicional a los tres que aparecen en el mecanismo del lado izquierdo. Este eslabón que se agregó tiene un par de revoluta y tiene un par de prismático. Un par de revoluta en el centro de la curva eslabón rojo y un par prismático debido a que la curva en el eslabón verde deja de ser tal en estricto senso y se convierte en una recta. Claro, algunos de ustedes me dirán con justa razón que una recta es una curva degenerada, es decir, una curva de radio infinito, y tendría toda la razón. Es importante que analicemos en mecanismos cuáles son las posiciones en diferente tiempo, las velocidades, las aceleraciones. Se mencionaba que estos vectores son fasores. Ustedes pueden observar, por ejemplo, en esta parte, que tenemos el mecanismo. No es fácil para quienes no conocemos a fondo el tema, pero se puede observar fácilmente en la parte inferior derecha el mecanismo aislado, y luego en la parte superior izquierda está otra vez el mecanismo, imagen de posición, y adicionalmente tiene tres vectores que serían la imagen de velocidades. Los colores rojo, azul y verde corresponden al eslabón 2, 3 y 4. Tanto para la imagen de velocidades como para la imagen de aceleraciones, aceleraciones normales, aceleraciones tangenciales. Aquí me detengo un poquito para recordarles y motivarlos a que en su preparación den importancia a la parametrización. Ya no es posible que en el mundo actual estemos pensando en resolver problemas como los resolvíamos en 1975, en 1980. En donde se nos daba una longitud de los eslabones 1, 2, 3 y 4, un teta 2 para el eslabón 2, un omega 2, un alfa 2, y a partir de esos datos empezábamos a hacer cálculos para finalmente obtener polígono de velocidades y aceleraciones, inicialmente obteniendo el polígono de posiciones. La parametrización actualmente nos permite manejar los datos de forma tal que no importa si la longitud 1 es tal o cual, tampoco la 2, 3, 4, ni los valores de teta 2, omega 2 y alfa 2. Si este conjunto de valores de entrada yo los cambio en una hoja electrónica de Excel, el simple cambio de los valores de entrada en la hoja electrónica de Excel me podrá permitir tener un gráfico diferente que se adapte a los nuevos valores.
de tal suerte que yo no tengo que resolver el problema n veces, lo resuelvo una de manera paramétrica y tengo esa solución para cualesquiera valores de los parámetros de entrada. ¿Por qué son interesantes los mecanismos? Para los ingenieros industriales es importante no perder tiempo. Obviamente ya no se puede pensar en el ingeniero industrial que con cronómetro en mano esté checando cuántos minutos trabajó la máquina y cuántos minutos estuvo parada la máquina, y además registrar cuánto tiempo estuvo la máquina funcionando, pero sin hacer trabajo alguno, que también es un tiempo importante. El caso clásico es la fresadora. La fresadora hace un movimiento de avance, corta material de la pieza a maquinar y después se regresa a la posición inicial, pero ese tiempo de retorno no es un tiempo productivo, es decir, la máquina está trabajando, sí, pero no está haciendo operación alguna. Si ese tiempo fuese igual al tiempo de avance, por cada hora estaríamos perdiendo media hora de trabajo, aun cuando la máquina esté trabajando. Obviamente esto en pesos y centavos no es algo despreciable y habrá que considerarlo. Por eso en la imagen ustedes pueden ver una carrera de trabajo y una carrera de retorno. Preferentemente la carrera de trabajo debe ser lenta. Si va a dar una vuelta, un ciclo completo en 60 segundos, sería conveniente, por ejemplo, tener 40 segundos de avance y 20 segundos de retorno. Obviamente, entre mayor sea el tiempo de avance y menor sea el tiempo de retorno, tendríamos mayor eficiencia. Se puede diseñar mecanismos con la relación de tiempos que nosotros necesitemos, pero debo ser claro, no todo en la vida es cinemática. También es economía, también es operación, también es seguridad, también es muchos aspectos más, mucho más allá de la cinemática, y todo ingeniero lo debe tener muy, muy en cuenta. Es importante que nos acostumbremos en el caso del campo cinemático a ubicar claramente los centros instantáneos de velocidad, como es importante que en el campo social ubiquemos a los puntos alrededor de los cuales la sociedad se mueve. Los que integramos la sociedad somos agentes transformadores de la misma, pero a la vez somos entes transformados por la sociedad. Es obvio que cada integrante de la sociedad tiene más de la primera o de la segunda parte y viceversa, ¿verdad? Otros que tienen más de la segunda que de la primera. Entonces es importante también que en mecanismos sepamos alrededor de qué punto está girando un eslabón, alrededor de qué punto están girando dos eslabones, alrededor de qué punto se está moviendo el sistema. Y aquí me gustaría recordar la expresión que seguramente todos ustedes habrán leído en algún libro de historia: todos los caminos llevan a Roma. Pues sí es importante que sepamos en dónde están los centros de poder, en dónde están los centros de energía, en dónde están los centros de etcétera y etcétera y etcétera. Tenemos ejemplos de mecanismos leva-seguidor. Se puede generar el movimiento complejo que ustedes deseen con un sistema leva-seguidor, cosa que no se puede hacer de manera sencilla con los mecanismos eslabonados. Adicionalmente, las levas y seguidores son mecanismos que requieren poco espacio, por lo tanto también poca masa, y se tienen menos problemas de fuerzas inerciales, es decir, fuerzas generadas por aceleración de los eslabones. Es interesante hablar de los mecanismos como el que ven ustedes en su parte izquierda de la pantalla, que es un sistema leva-seguidor con una leva de anchura constante. Esto nos permite asegurar que el contacto entre la leva y el seguidor jamás se va a perder y que además no vamos a requerir un resorte. Cuando no se tiene la certidumbre, geométricamente hablando, de que el contacto se va a mantener, se coloca un resorte para que este contacto se asegure.
En este sistema se está eliminando y en el mecanismo del lado derecho también. Podemos observar un sistema de leva seguidor en donde se ve el diagrama de desplazamiento y se ve también el sistema de leva seguidor con el proceso de inversión aplicado. Otro ejemplo de leva seguidor un poco más complejo. Algo que en muy pocos libros vamos a encontrar. Es muy complicado aceptar que la longitud de los eslabones se diferencia entre una longitud real y una longitud cinemática. Cuando el futuro ingeniero o el ingeniero logra entender la diferencia entre longitud real y longitud cinemática de los eslabones, en esa medida logra mayor profundidad en su conocimiento y por lo tanto tiene mayor facilidad de análisis, de síntesis, de evaluación y sobre todo de decisión. Las longitudes están marcadas en la parte izquierda de su pantalla, longitudes cinemáticas. Los engranes es un sistema muy aplicado en la industria. Se pueden ver los parámetros geométricos que involucra un engrane. Tenemos una vista de frente y tenemos una vista isométrica. No voy a leer la información en pantalla, es una información que aparece en cualquier libro. Afortunadamente los mecanismos de engranes se pueden visualizar como mecanismos de cuatro barras RR, que es el mecanismo más estudiado desde hace aproximadamente 200 años. Aquí se puede ver ese mecanismo. Ustedes pueden observar que del centro del engrane rojo al punto A, ese sería un eslabón, el 2 por ejemplo. Del punto A al punto B sería el eslabón 3. Del punto B al centro del eslabón verde sería el eslabón 4. El eslabón 1 sería del centro de un engrane al centro del otro engrane. De tal manera que el sistema de dos engranes, con una bancada obviamente que es imprescindible, se puede considerar un mecanismo de cuatro barras, 4R. Aquí podemos ver una vista de frente a detalle de cómo sucede la interfase entre los dientes de los engranes impulsor e impulsado. No es difícil aceptar que en un momento dado habrá contacto entre dos pares de dientes y que en otro momento dado solo habrá contacto entre un solo par de dientes para después otra vez volver a haber contacto entre dos pares de dientes. Y bueno, tenemos aquí un sistema planetario. Se le denomina sistema planetario porque existe un engrane sol, que es el central, existe un engrane planetario, que es el color verde, y existiría el universo, que en la bibliografía se le denomina engrane anillo, sería el engrane interior, es decir, el de mayor dimensión, y obviamente una armadura planetaria, que sería la fuerza de atracción entre los planetas. Tenemos un sistema, otro sistema, otro sistema, otro sistema, todos estos sistemas tridimensionales, un mecanismo tridimensional para poder hacer una actividad que no conviene que hagan los trabajadores, ya por, sea porque esta actividad es insegura, o bien porque es insalubre, o bien porque es peligrosa, o cualquier... O bien las tres, otro sistema también para realizar trabajos. Hay quienes se preocupan, y probablemente pocos se ocupan, del problema del desempleo y de la parte de la sustitución del trabajador por los robots. Yo soy de la idea, independientemente de que acepto que puedo estar equivocado, que no tenemos que pelearnos contra los robots. Los robots jamás harán lo que hace un hombre, porque el hombre tiene libre albedrío. El robot jamás va a tener libre albedrío, por mucho que los electrónicos me pudieran cuestionar y me pudieran decir que sí es posible que los robots vean y que sí es posible que los robots escuchen y sientan. Pero estarán de acuerdo conmigo en que ese ver, ese sentir y todas esas actitudes sensoriales del robot no se pueden comparar con las del ser humano.
porque las del ser humano las controla el mismo ser humano, y las del robot son controladas por automatismos y controles que nos permiten, aplicando sistemas generalizados de medición, detectar parámetros, registrarlos, controlarlos y sobre todo tenerlos registrados. Bien, la parte del paquete didáctico es en la que me voy a detener un poco más de tiempo. Todas estas imágenes ya las vimos, solo que las agregué para indicar que dichas imágenes corresponden a mecanismos que tenemos, corresponden a mecanismos que aparecen en nuestro paquete didáctico. El paquete didáctico obviamente es un sistema, aquí aparece dicho paquete didáctico. Por ejemplo, voy a abrir arbitrariamente uno, este por ejemplo, el acoplamiento de Holdam, y me voy a permitir en el acoplamiento de Holdam considerar el eslabón 2 y ponerlo a simular de tal manera que me permita, ahorita lo pongo, lo vamos a dejar así. Ahí está bien, ahí está bien. Lo ponemos a simular y podemos observar cuál es su comportamiento. Miren, hay alumnos que me han dicho, profesor, en realidad a mí me gusta más analizar el mecanismo físico que analizar el mecanismo virtual. Y hay mucha razón, y hay mucha razón en los alumnos cuando dicen esto. Sin embargo, existen aspectos que no es fácil ver en los mecanismos reales. Es muy complicado. En los mecanismos virtuales podemos obtener ventajas que difícilmente podemos obtener en los mecanismos reales. Me voy a permitir en este mismo mecanismo, que es el acoplamiento de Holdam, hacer algunas variantes. Por ejemplo, si considero lo siguiente, dado que no se pretende convertir esta plática en un curso de mecanismos, me voy a permitir hacer cambios sin mayor explicación para proceder a hacer una simulación más. Y en esa simulación podemos observar con facilidad cómo se comportaría nuestro mecanismo si en lugar de fijar el eslabón 1 fijo el 2. Este movimiento obviamente es diferente al anterior. En el anterior el mecanismo tenía fijo al eslabón 1 y todos los demás estaban en el movimiento. En este segundo mecanismo, que es el mismo pero es una inversión del mismo, está fijo el 2 y el 1, 3 y 4 están en el movimiento. De la misma manera me voy a permitir hacer otra vez el cambio, y ahora en lugar de tener fijo al eslabón 2, yo me preguntaría qué tanto tiempo nos podemos invertir para hacer este trabajo con un mecanismo real. Obviamente el tiempo seguramente no serían segundos, ¿no? Serían más allá de segundos. Y el tiempo, créanmelo jóvenes, es el recurso más importante que todos tenemos. Y ustedes están en la época en la que tienen que hacer un análisis profundo de ese recurso tiempo para invertirlo de mejor manera y tener un mejor futuro como personas, como familia, porque van a formar familia, y como sociedad y como país. Sí es importante que los tiempos los consideremos importantes y que los organicemos de la forma más adecuada posible. Se dice que tenemos una cantidad muy elevada de jóvenes, y es cierto, efectivamente. Y yo esperaría que esa cantidad porcentual elevada de jóvenes permita que haya avances sustantivos en todos los órdenes.
Pareciera que me salgo del tema. En ocasiones hablo del campo térmico, del acústico, del mecánico, sin fijarme mucho, porque todos los campos son iguales. Me voy a permitir hacer una presentación muy rápida. Bueno, llegamos a los 45 minutos. Entonces, en lugar de seguir haciendo presentación, yo les agradecería si tienen a bien hacer preguntas, cuestionamientos. Miren.